Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Ana Lidia. Hola, y pues mucho gusto estar de nuevo juntos. Ustedes también bienvenidos por estar aquí con nosotros. Y como pudieron darse cuenta, nuestro programa estará lleno del aroma de la madera y de los objetos que con ellas fabrican. Y esto gracias a la ayuda de uno de nuestros estudiantes que nos dio la idea para desarrollar el programa. Y bueno, y este recurso también nos va a servir para aclarar algunos conceptos que ustedes ya debieron haber visto durante la semana en sus guías de aprendizaje. Precisamente vamos a revisar las relaciones que se establecen entre la madera y los ciclos económicos que se relacionan con ella, con las nociones de región, de globalización y de desarrollo sustentable. Hay una serie de relaciones interesantes entre estos elementos y precisamente este programa va a orlear entre ellos. Recuerden que esperamos sus dudas y comentarios a nuestro correo electrónico, que es ca1@ilce.edu.mx, ca2@ilce.edu.mx. O también puede dejarnos un mensaje en nuestro correo de voz. Los teléfonos son 56-75-1964, 56-75-0875, 56-75-2644, o nuestro fax 53-29-69-87. Y esperamos su correspondencia en Periférico Sur, número 6677, quinto piso, Colonia Ejido de Tepepan, Delegación Xochimilco, código postal 16018, México, Distrito Federal. Y ahora sí, amigos, vamos a comenzar. Oye, Francisco, una primera pregunta que puede surgir es, ¿qué relación hay entre estos temas? Es decir, ¿por qué vamos a tratar juntos en este programa? Mira, vamos a verlo así en un día. La madera genera trabajo, es decir, una serie de actividades alrededor de él. El trabajo se extiende sobre la superficie terrestre, generando regiones, es decir, hay una primera línea, ¿no? Madera, región. Y la globalización es precisamente eso, es una regionalización del globo terrestre. Entonces, estos temas están como en escalerito, ¿no? La madera genera trabajo, se extiende en el espacio, y este espacio es lo que corresponde a la globalización. Y bueno, para entrar en materia, Francisco, déjame plantearte una pregunta. He oído que existen diferentes zonas de donde se pueden obtener distintos tipos de madera, ¿no es así? Sí, hay en ese sentido una regionalización, por decir muy claro. Por ejemplo, las maderas preciosas como la caoba, etcétera, provienen de selvas tropicales donde hay mucho calor, mucha humedad. Mientras, por ejemplo, el pino, los abetos provienen de otras zonas mucho más altas, ¿no? Donde hay más frío y todas estas cosas. Entonces también ahí hay una regionalización. Y bueno, la pregunta de nuestro estudiante de Durango es la siguiente. ¿La producción de madera influye para la formación de regiones? Sí. Es decir, podemos tomar como criterio, digamos, de regionalización, así llamarlo, también la producción de madera. Pero precisamente acerca de este concepto de región y de todo lo que tiene que ver con ella, tenemos preparada una capsulita, si quieres vamos a ver. Muy bien. Y por qué utilizamos la palabra
para definir una célula cuyas características se encuentran en cuatro niveles: sensorial, fisiológica, legal, cultural, veterinario, porque tienen algo mucho de color. Pero, ¿cuáles son los criterios de elementos que conforman a una célula? Una región puede definirse a partir de su ubicación física y geográfica, con un predominio de algunos rasgos naturales como el relieve, el clima, la fauna y la vegetación, entre otros. Otro criterio de regionalización lo pueden dar las características económicas y las diversas actividades productivas que se generan en una zona. O bien se puede tomar como referencia los rasgos históricos y culturales de los distintos grupos que se asientan en el lugar, tales como la lengua, las costumbres y la religión. Es importante tener en cuenta que estos factores, tanto físicos como económicos y culturales, se relacionan entre sí para definir una nutricidad dentro de una zona mayor. Entonces, una región será un área conformada por lugares que tienen uno o varios rasgos comunes entre sí. Con base en las actividades productivas de nuestro país, el territorio nacional puede ser dividido en las siguientes regiones. En cada una de ellas predomina un tipo de trabajo distinto que depende de los bienes que ahí se producen en mayor cantidad. Por ejemplo, el trabajo relacionado con la extracción y tratamiento del petróleo lo podemos localizar también en los estados de Tabasco, Campeche y Tierra, porque es ahí donde el conocimiento de ese producto es más chico. Cuando pensamos en actividades productivas vinculadas a los servicios turísticos, podemos ubicarnos, por ejemplo, en la región económica de la península de Yucatán. Aunque la actividad pesquera se realiza en las costas de todas las fuentes de agua que hacen posible la pesca en el país, como lagunas, ríos o presas, algunas regiones se especializan en la producción de determinadas especies. Por eso, regionalmente, es conveniente ubicar el trabajo si hay alguna especialización. Un ejemplo son los productores marineros de Guayma o de Bolsonaro, que se ubican en la zona económica noroeste de nuestro país. Después de la cápsula, seguramente nuestros estudiantes ya han ubicado la región económica a la que pertenece el estado donde viven. Pero retomando la pregunta que te hice, Francisco, antes de la cápsula, ¿qué criterio de regionalización les puede permitir ubicar en las zonas donde se produce la madera? El criterio fundamental aquí es el ecológico, pues de la cantidad y tipo de especies vegetales, en este caso de árboles, que existen en una zona, va a ser la que determina la serie de actividades que se realizan en ella, por lo tanto, la que determina la regionalización. Y para comprender, aunque una mínima parte, la importante fuente de riqueza que tiene nuestro país, gracias a los bosques, voy a invitar a que veamos el siguiente trabajo que se refiere a los usos que tiene la madera y la explotación que se le da. El área forestal del país ocupa aproximadamente una superficie de 60 millones de hectáreas, de las cuales un 60% está integrada por especies no maderables y un 40% por especies maderables. México alberga más del 10% de las especies vegetales de todo el mundo. Las regiones forestales se encuentran distribuidas en todo el territorio y se clasifican en tres tipos. Esta región está integrada por coníferas, pinos, abetos y encinos. Son de las más abundantes y tienen gran importancia económica para el país. De ellos se tienen maderas duras y preciosas, tales como la caoba, el ébano, la primavera, el guayacán y otras menos duras como el cerro verde. También crecen plantas no maderables como el árbol de chile, el hule y el palo de Campeche. Todos estos recursos forestales forman parte del patrimonio económico y ecológico de México. De la conservación y aprovechamiento racional de esta riqueza, depende la producción de materias primas, fuentes de trabajo y servicios para la comunidad. Precisamente en cuanto a la situación de los bosques que estamos comentando, nos llega una duda desde el estado de Querétaro. Y dice el señor Jesús lo siguiente. En el ejercicio de la sesión 2 de la guía de aprendizaje, según
es verdadero o falso que la tala inmoderada de bosques es una práctica benéfica para el ciclo económico mundial que permite el crecimiento de la industria. Yo contesté que es verdadero lo que esta actividad no ha permitido que se permita el niño. Y resultó que al revisar la clave, la respuesta correcta era falsa. ¿Me pueden explicar esta situación? Muchas veces en la actividad trabajamos en una persona y nos puede parecer el mejor resultado de México cuando se generaliza el resultado. Tenemos el caso de la versión. Ahora, lo que respecta a los madereros, vemos que la explotación irracional sin medida de este recurso ha terminado por acabar en la capacidad de las personas para que nos explotan las explotaciones que sí facilitan el recurso. La clave aquí está en pensar en una explotación racional, que permite tantas explotaciones de necesidades como que la región siga dando un daño. Amigos, ¿saben qué tipo de empleo se han desarrollado en la ciudad de la comunidad? Pues al respecto de qué tipo de producción preparó el siguiente reportaje, ¿dónde seremos testigos del proceso de transformación de los desnudos tablones a una serie de productos que se producen? Adelante. Ahora nos encontramos en el mercado de artesanías Pastor de Quiroga, donde amablemente nos recibe el presidente de la mesa directiva de dicho mercado, don Juan Vázquez Luis. Don Juan, muchas gracias por recibirnos. Cuéntanos, ¿de dónde tiene la madera para hacernos? Bueno, mira, principalmente las maderas incluidas del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca y de Michoacán, y esporádicamente del estado de Chiapas. ¿Y cómo se lo hicieron? ¿De dónde tiene la madera para hacernos? Bueno, originalmente como la producción era pequeña, la comprábamos en el estado de Puebla, México, pero esa madera provenía básicamente de Guerrero. ¿Cuántas variedades de esa madera son las que mira, las que trabajamos aquí normalmente es el pino, la de palmito y el cedro blanco, aunque reconozco la caoba y el encino. ¿Y de esas maderas qué se hacen con el maíz? Bueno, mira, nosotros utilizamos el pino en su gran mayoría y las maderas preciosas normalmente no las ocupamos aquí porque son para muebles finos. ¿Sí? Y el cedro blanco también se está ocupando para muebles finos. ¿Son las mismas maderas que se consiguen ahora que las de antes tenemos hace 40 años? No, mira, yo creo que antes era mucho muy fácil conseguir las maderas preciosas. Bueno, y se ocupaban para todo tipo de muebles, ¿sí? Pero aquí en este caso, bueno, estamos adquiriendo las maderas que son más comerciales, ¿sí? Y si te hace rato, las más comerciales ahorita es el pino y la alfalfa y el cedro blanco. Entonces, ¿cómo influye esto en tu trabajo? Bueno, mira, nosotros estamos haciendo producción más comercial y bueno, los muebles que estamos produciendo son para gente urbana, ¿sí? que no requiere de muebles preciosos, de madera preciosa, sino que muebles de batalla, ¿sí? El pino lo ocupamos mayormente. ¿Y es ahora donde más barata la madera ahora que antes? Yo supongo que antes la madera era mucho más económica porque bueno, la producción de madera era mucho mayor y la demanda era mínima, ¿sí? Ahora, con estas modalidades de producción de muebles de madera, incluso en estos días ha habido mucho auge en la producción de muebles de madera que hace con que haya una mayor demanda y que la producción de madera no sea tan tanta y que haga más precios. ¿Y hablando de precios, es más barata la madera mexicana o la madera extranjera? Mira, nosotros que vamos aquí es madera nacional. Desconozco los precios de madera importada, ¿sí? Porque todavía tenemos madera nacional desde aquí consumimos. Y cuál es su información, así es muy valiosa para nosotros. Ahora regresamos al estudio. Pobre señor, hace 30 no es nada sencillo fabricar un mueble, y mucho menos de la forma artesanal en que lo hacen los estados. Más aún si tomamos en cuenta todos los factores que intervienen en su ciclo económico, empezando desde la extracción de la madera, el proceso de transformación, etc. El hecho de que se tenga en cuenta que la sobreexplotación en muchas ocasiones ha terminado con la capacidad
de cada región madurera para sus autosustentación, para su sustentación. De tal manera que ha ayudado a las personas que trabajan en este ramo a recurrir a otros mercados, sobre todo los centros de construcción. Bueno, es que como ya hemos comentado en otros programas, como ustedes ya han podido ver en sus días de aprendizaje, en la actualidad la economía de cada país no está aislada, sino que se encuentra íntimamente relacionada con la de otros países, es decir, a lo largo de toda la historia, las diferentes regiones del mundo han establecido contactos económicos, las economías han influido mucho, pero en particular en esta última época, en los últimos años, se ha desatado, digamos, un todo un proceso que relaciona las diferentes economías de todo el globo de una manera muy profunda, que a este proceso que está pasando. Y para entender un poco más de este concepto, vamos a empezar a ver la siguiente caso. Hoy en día, la velocidad con que se producen los cambios, sean estos políticos, económicos o culturales, impactan y serán impactados por el desarrollo tecnológico. Un ejemplo de esto es el gran avance en los medios de comunicación electrónicos. Basta con encender la radio o la televisión para que cada vez mayor cantidad de información nos asalte y bombardee nuestros sentidos. Pero es la economía el factor determinante que se entrelaza con un conjunto de acciones que repercuten en el desarrollo de la salud. Es la causa del bienestar o la desgracia, del progreso o atraso de la escuela, del sentimiento o la libertad. Hoy, la economía es parte determinante de la necesidad y, por lo tanto, de la generación de nuevos planteamientos. En esta dinámica de totalización o globalización, el comercio internacional ha crecido y el intercambio de materias primas y mercancías se ha incrementado dándole mayor fluidez a los mercados y a las finanzas. Se han promovido acuerdos de cooperación y libre comercio, lo que ha llevado a la formación de ciertas regiones o zonas de influencia llamadas bloques económicos. Un ejemplo lo constituye la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA, o TLC, firmado entre Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México, el 1 de enero de 1994. Con este tratado se acentúa la interdependencia económica de los países participantes y se crean nuevas zonas de influencia. En este contexto de globalización, ¿cómo repercute el TLC en la economía nacional y en esa perspectiva de nuestra vida cotidiana? Esta es la pregunta, Francisco. ¿Cómo repercute el Tratado de Libre Comercio en la economía nacional y en nuestra vida cotidiana? ¿Qué nos puedes comentar? El Tratado de Libre Comercio tiene una serie de repercusiones importantes en nuestra economía. Y supongo seguramente nuestros amigos en muchos países. En temas sencillos, este tratado significa la libre circulación de mercancías a lo largo de toda la región, que en este caso la proximidad de los países. Entonces, se traduce en que ahora para nosotros es mucho más fácil hacernos de ciertas mercancías que antes no se puede en muchos países conocidos. Y en ese caso también significa que nosotros ahora tenemos mucha mayor facilidad para exportar nuestros productos a estos, principalmente a estos otros países. Bueno, pues a la vez de tomar nuestro país tratado de libre comercio, es positivo en tanto que se amplían las opciones en el mercado y tenemos más de donde elegir, pero también tiene su lado negativo en el interés. Ciertamente, esto de la libertad de circulación significa que nuestras mercancías aceptan exportadas e incluso en el propio mercado interno, entran en competencia con mercancías y con productos producidos por economías más fuertes. Estos dos países tienen una planta productiva mucho más poderosa que la. Esto significa que muchas veces las empresas mexicanas, tanto las grandes como las grandes como las pequeñas, tienen que echar mano de recursos para bajar los costos, o sea, nuestros productos pues, competitivos. Estos recursos de los que echan mano muchas veces tienen que ver con hacer menor la compra de entradas, es decir, restringir personal, etc. En caso de Panamá.
Y bueno, ese tema de reproducción muy fuerte, dramática, positiva, de la industria. Pues bien, y si la economía se ha globalizado, es oportuno preocuparse sobre las consecuencias y efectos que tiene en la naturaleza. Y para ello hemos preparado una cápsula que ilustra la relación entre economía y ecología. ¿Sabemos? La concentración de población y recursos en las grandes ciudades ha provocado una constante degradación del medio ambiente y, en consecuencia, de la calidad de vida de su población. La industrialización ha dado lugar a un mayor consumo de energía, produciendo la misma cantidad más contaminante de tecnología, el agua y el aire. La contaminación es un problema que nos afecta a todos. No podemos negar que en esta gran casa llamada Tierra, la familia humana lucha por la supervivencia. Los vocablos ecología y economía provienen de la misma raíz griega, oikos, que significa casa. Ambas disciplinas van de la mano para entender que el problema de la contaminación no ha generado el hombre, pues ha elegido modelos económicos que afectan y degradan la naturaleza. Por lo que resulta necesaria una visión más amplia de la actividad económica, poniendo atención al ambiente físico y biológico. Es decir, el lugar donde provienen los bienes que hacen posible la satisfacción de nuestras necesidades. Y poner atención quiere decir cuidar, preservar, a la labora de vida, la naturaleza. Comprender que todo está vinculado entre sí, que es interdependiente, exige una preocupación del futuro, no solo por el presente. Hay que actuar pensando en función del beneficio colectivo, no solo de los que ahora somos, sino de los muchos que vienen mañana. El desarrollo solo podrá ser verdadero cuando sea sostenible, es decir, equitativo y justo para todos. Como vimos, la economía encadena diferentes tipos productivos a lo largo y ancho del mundo y el efecto de la globalización, que por todo es una experiencia buena y no tanto. Y precisamente en el transcurso de la semana nos llegó la siguiente duda a los futuros de la tarde. ¿Para qué regiones del planeta ha resultado perjudicial la globalización? Hasta ahorita hemos hablado sobre todo los efectos y al respecto de la población ha provocado una reproducción de las células que se utilizan en decir, que en México, en la selva de la Condón, buena parte de la cumbre de la mundo con los seres que fueron. Entonces, de la globalización que ha provocado a otra serie de procesos, por ejemplo, en el geopolítico hemos sido testigos de los últimos tiempos de guerras fuertes por este nuevo reparto, por este reparto de los países balcánicos. Por ejemplo, también el presupuesto. Asimismo, en lo que respecta a lo social, se ha dado con una serie de migraciones masivas de países y regiones donde la economía está menos desarrollada hacia regiones donde es muy fuerte, por ejemplo, de África hacia Europa, de toda América Latina, de los Estados Unidos, de todo el Pacífico Sur, hacia Japón, incluso de todo el mundo hacia Canadá, hacia Australia. Entonces, toda esta serie de efectos que la función me puede pensar es que, digamos, lo que nos lleva a pensar es que es necesario cada vez más urgente buscar modelos de desarrollo sustentable. Pensar ¿sí? que permitan la sustitución de la tierra para seguir informando los efectos. Pues yo pienso que es una labor que nos toca hacer a todos. Que la naturaleza nos está exigiendo ya. ¿No sería sensacional que el Distrito Federal, por ejemplo, pudiera volver a ser la región más transparente del año? Fíjate, Analia, que precisamente hay una serie de proyectos que están buscando volver a ser de la Ciudad de México un poco como la ciudad sobre el agua, que está en funcionamiento. Pero en todo caso, aunque no fuera eso lo que preocupáramos, sí importa tener muy claro qué tanto. Y deberíamos que responder se pagar un poco tanto en realidad lo estamos haciendo. Sobre todo no solo en el cuidado del medio inmediato que tenemos tanto en el peso, sino en la educación de los hijos, de nuestros hijos, de la acumulación, pues que va a tener que ser importante. Pues ojalá todas estas preguntas lleguen a nuestros estudiantes en la reflexión sobre lo que sucede con
Ministerio y de tomar medidas al respecto. ¿Y qué te parece si antes de escribir el programa Francisco nos comenta? Creo que la idea fundamental aquí, que es el deseo de estas cuestiones, es en lugar del desarrollo sustentable. Es decir, entre pensar que la vivimos de la tierra, que nosotros explotamos a la tierra para sustentarnos, pero también tenemos que tirarla para que ella misma se sustente y permita que esta sustentabilidad es decir, entonces yo creo que lo fundamental es un llamado a la razón, la razón individual, y a aprovechar racionalmente el tiempo. Gracias, como un poco. Amigos, también a ustedes, muchas gracias. Es muy merecido el plan de pantalla y decirme ganar el ganso de su vida. Ahora sí,